boca, amor, amor, ay, que me vuelvo loca, si hay en tu boca, amor, amor, ay, vuela, amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. Uy, qué susto que me ha cogido, uy, qué susto me he dado, filo, creí que me había cogido alguien. ¿Qué Jolines. Pasa? Oye, pues, hija, que me había enganchado y así, Dios. Y me he ido a venir para acá. Ay, ay, y no, ay, qué verdad, la que has liado, ay, pero qué pasa. Mira, qué susto, ay, ay. Pero, Remela, ¿qué has liado, hija? Porque aquí es todo blanco de España. No lo hacen ya en ningún sitio. Hija mía, perdona, pero es que yo soy muy clásica para estas cosas de la limpieza. Mira, donde esté una rayita bien, bien, bien limpiadita de blanco España, vamos, que le quito lo demás. Nos va a quedar de cine, te lo digo yo. Sí, pero mira las pintas que tenemos. Parecemos molineras. Hija mía, pero vale la pena. Anda, dale a eso, frótalo bien. Hija mía, que eres más vaga, por Dios. Ay. ¡Qué barbaridad! Dale tú bien. Ay, si no sabes lo que puedes hacer, venga, despelleja a alguien y así te entretienes. No, pues no creas que hay mucho que despellejar. ¿No? Está todo tan aburrido. Ay. A mí las que me tienen intrigadas son las nenas Jimenas. Sí. Pero es que esas no sueltan prenda. ¿Por? ¿Has averiguado algo tú? Igual yo. Mira, desde que vino. Desde que vino el señor ese raro, nada, hija mía. No he vuelto a hablar con ellas para nada. Ya. Ahora te digo una cosa, ¿eh? Cada día llevan ropa más cara y vamos, y unos perfumes carísimos. Porque hay una bestia en su habitación buenísima. Yo pensé que a la casa está hablando por teléfono con una empresa de televisores. ¿De televisores? O algo así. Estaba preguntando el precio de un televisor pequeño en color. Sí. Para mí que se lo quieren comprar para llevárselo a su cuarto. Anda, por Dios, pero si no ven la televisión del salón nunca. Si dicen que hasta los anuncios son X, hija mía. Y mira, sobre todo los de las colonias de hombres. Y hay uno que sale de verdad, uno que se pelea él con la sombra, que hace con una toallita por aquí puesta, hija mía. Uy, yo todos los días esperando a ver si se cae la toalla. Y yo, cariño, hija mía, anda, estira. Ay, por Dios. Pues querrán ver la misa de la tele en privado. Sí, bueno, lo que no se puede negar es que nadan en la abundancia. Hija mía, sí, desde luego no hay derecho, ¿eh? Unas tanto y otras tampoco. A mí, ¿sabes lo que me da rabia? Que me ha fallado el trabajo de los bordados. Pero si lo pagaban muy bien. Sí. Y además tú bordas de maravilla. Sí, pero los chinos también, hija mía. Mira, cogen cuatro chinas, las meten en un taller, las ponen a trabajar. Vamos, las explotan sin cesar y en una mañana se han hecho tres mantelerías de 12 cubiertos por lo menos, hija mía. Y cobran la mitad que yo. Y claro, nos han quitado el pan a las monjitas y a mí. Sí, pues a las que han fastidiado más es a las monjitas, porque se han pasado la vida pidiendo dinero para los chinitos en el común. Sí, es verdad. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No, ¿sabes qué te digo? No, creí que ibas a decir más cosas. No, ¿sabes? A mí lo que me tiene asombrada es mi padre. Oye, dos días lleva trabajando, sin decir ni mu y sin discutir esto con el encargado, fíjate. Y en un taxi. Sí. Y él que apenas conoce Madrid. Bueno, lo que no consiga La Milagros. La Milagros. Lo que no consiga La Milagros, yo creo que se llama así por eso. Sí. Mira que convencer a su hermano para que le deje a Paciano llevar el turno de día del taxi. Es que además, tratándose de tu padre, La Milagros, es que pierde el sentido, ¿comprendes? Ay, bueno, claro, como la piropea y la dice que está jamona. Mira cómo eres, luego, mira qué lengua tienes, ¿eh? Desde luego tienes una lengua de hacha. Tiene que decir eso de... Vamos, por Dios, de La Milagros. Pero si mi padre puede ser el padre de La Milagros, hombre. Hombre. Más quisieras tú, pues no te quitarías problemas de encima. También es bueno, verdad. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que he terminado de fregar. ¡Hala! Se acabó. Ya no fruto más. ¿Pero por qué? Porque me he cansado y tengo los riñones a la brocheta. Hija mía, por Dios, pero se está quedando precioso. Mira cómo ha quedado. Mira cómo brilla, por Dios, mira cómo brilla. Si parece un espejo, me miro y aquí digo, uy, qué buena estoy, ¿verdad? Es que estoy buenísima, lo reconozco, ¿no? Ay, qué barbaridad, nos ha quedado precioso. Ahora lo único que tenemos que hacer es pasar por aquí la aspiradora, una manita de agua por toda la cocina, hija mía, y listo. Sí, listo hasta mañana. Porque cuando tienes que empezar a guisar para 14 personas, se te pone todo que das asco. Uy, están llamando a la puerta, voy a abrir. ¡Ay, por Dios! ¡La voy! A ver si es un cobrador. Sí. Y le asustas y sale corriendo. ¡Uy! Hija mía, verdad, no es por nada, filo. Pero tengo un polvo que barbaridad. ¡Ay, por Dios! ¡Ya va! ¡Ay, por Dios, quién será! Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hija mía, por Dios! ¡Qué día! Vamos a ver, ¿quién es? ¡Guau! ¡Por Dios!
¡Hija! ¿Pues qué te ha pasado? No me ha pasado nada, padre. Jolín, qué susto me ha dado. ¿Y qué hace usted a estas horas y con esa cara? ¡Ay, madre mía! Como le haya jeringado el taxi al hermano de la Milagro, me da algo, padre. No me lo diga, pero, ¿eh? ¿Pero por qué siempre tienes que ponerte en lo peor, hija? Déjame que espirite. Venga, por respire dentro y cierro la puerta. No. ¿Qué pasa ahora? Espera. Ay, Dios mío, este hombre. El ascensor este no funciona, ¿sabes? Mira, si estoy aquí a estas horas, es justamente cumpliendo con mi trabajo, porque traigo a dos personas que necesitan asilo político. ¿Asilo político? Ay, madre, eso no es lo que buscan los espías. Ay, que no. Se ha metido usted otra vez se ha metido usted en la política. Padre, que no, hija, otra vez, que me he explicado mal. Que lo que buscan es un refugio. ¿Refugio? Es un refugio. Madre mía, oye, espera, ay, Dios mío. Serán delincuentes, seguro, y les persigue la policía. Tranquilo, tranquilos. No, amigo, nos hemos metido. Así que hemos tenido suerte. Tranquilos, ¿eh? Sí, aquí estáis en casa y estáis protegidos hasta que estos averigüen dónde nos hemos metido, que lleva para largo. Yo soy la hija. Sí, no os asustéis. No, si lo que hay debajo de la capa de pintura blanca es mi hija Remedios. Así que no os preocupéis. Perdonen, es que servidora estaba ahí con limpiándolo con Blanco de España y a mí que su cara de usted me suena de algo, fíjese. Ay, lo que es la vida, pero ¿eh? ¿Se puede saber qué es lo que pasa? ¿Ah? No. Oigo que les da... No. Paciano, sí. Si tenías que ser tú. A esta es mejor que la conozcan así, porque al natural impresiona mucho por lo mostrenco, ¿sabes? ¡Padre! ¡Es Filo! La cotilla oficial de la casa. ¿Y estos señores quiénes son? ¿Buscan alojamiento? ¡No! Buscan un refugio. Y a mí no se me ha ocurrido nada mejor que traerlos aquí a casa. ¿Ya? Ya. ¿Un refugio? Sí. ¿Y de quién huyen? ¿De la policía? No. Eso es lo que estoy intentando averiguar, pero como cuenta todo por etapas... Pero, padre, ¿me quiere usted explicar? Sí, me explico. Es que ellos han salido a dar un paseo tranquilamente sin que nadie les molestara, ya. Pero los han descubierto y entonces han tenido que huir, se han metido en mi taxi para desaparecer de los periodistas y de los fotógrafos de revistas, ¿sabes? Porque es que son gente famosa. Gente famosa, pero padre, por Dios. Uy. Y nosotras con esa pinta, desde luego, podía habernos avisado, ¿no? ¿Cómo quieres que te avise, hija, si llevo hora y media dando vueltas con el taxi para despistarlos a los periodistas y a los fotógrafos de revista? Él es el huracán de cabra. ¿Quién me decía? ¿El torero? El torero. Ya decía yo que su cara me sonaba encantada. Soy René, ¿sabes? ¿Qué? René. Todos me llaman René. Me llamo Remedio, pero los amigos me llaman René, ¿sabes? Encantada de conocerle. Encantado. ¡Qué barbaridad! Y esta es Filo, es como si fuera de la familia, ¿sabes? Ya. Encantada. ¿No sabe usted? Sí. Lo que le tengo yo que agradecer a su señor padre, lo que ha hecho por nosotros. He pasado más miedo que con uno de mi hora en los medios de las ventas. ¿Y tú, gatita, cómo estás? Ay, ideal. Perdón, os la presento. Sí. Ella es mi prometida. Su prometida. Ágata Morris de Campuzano, la condesa de Llano Largo. Y la hostia. Encantada, Rigny. Encantada, ¿eh? Señora. Señora, ¿cómo está vos? No, niña, de tú bonita, de tú bonita. Oye, mira. ¡Ay, por Dios! La de veces que la tengo yo vista en el Ola de la Pelu. Es más guapa en persona, ¿eh? La condesa de Llano Largo, qué barbaridad. Muchísimo más guapa en persona. Es así, lo que es como si fuera de la familia. Pero pasen, por favor. Pasen al salón que estarán más cómodos. ¿Le gusta? Es como la casa de los guardicis, igual. Vale, siéntese, señora, siéntese. Uy, mire, se le ha caído aquí una cosa, la polvera, se le ha caído la polvera. Siéntese, por favor. Pero, padre, por Dios, pero ¿cómo no nos avisa usted con estas personas tan importantes? Siéntese, hijo, siéntese. Bueno, se le había caído. Siéntese. Reme. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué quieres? ¿Que te lo voy a que nos vayamos? Claro. Ay, hija mía, por Dios, para una vez que estamos a gusto. Oye. Permiso, padre, atiéndales usted, mientras nosotros nos cambiamos de. Tranquila, nos quitamos un poco el polvo. Enseguida venimos, ¿eh? No, por favor, no se moleste, señor. Gracias. Perdone, es que mire, fíjese cómo estamos. Nos vamos, ¿eh? Enseguida volvemos, ¿eh? Vamos, filo, hija. Enseguida volvemos, ¿eh? Ahora, uy, qué mona, qué sencilla. Afortunadamente, no nos ha averiguado dónde nos hemos metido. Como si estuvierais en vuestra casa, ¿eh? Sí, qué ideal. Cálmate ya, gatita, cálmate, por favor. Es que se pone histérica. Qué ansia, oye, qué ansia. La tensión, ¿sabes? Y siguen ahí, ¿eh? Qué pesado. ¿No se cansan? No, pero... Ellos saben dónde estamos y esperarán lo que haga falta con tal de haceros las fotos. Ay, no, ¿eh? Pero eso no podemos permitirlo, Francisco Javier. O sea, de verdad, bueno, ¿no sabes cómo se puso papá la última vez que vi un reportaje mío con él? Bueno, de verdad, o sea, es que montó en cólera, ¿eh? Y con lo bien que monta además su papá en caballo, ¿eh? Hay que ver. ¿Sí?
Porque vamos, no hay campeonato que no juegue, que no gane él cuando juega al palo ese montado del caballo, ¿verdad? Sí, siéntese. Bueno, bueno, pues, nos quedaremos lo que haga falta ya que nos han ofrecido su santa casa, ¿eh? ¿Verdad? Como si se quieren quedar a dormir. Eso. Oye, enseguida le preparamos unas habitaciones. Sí, ¿verdad, sí, Elena? Sí, claro, por nosotros no se preocupen para nada, ¿eh? Pues ahora van a probar mis croquetas. Ya verás qué rica. ¡Qué ricas me salen! Bueno, de verdad, o sea, de verdad, por favor, por favor. Pero bueno, es que estoy teniendo, de verdad, tantas molestias que se están tomando, en fin, oye, de verdad, o sea. Toma, Huracán, endíñale la croqueta, que esto es muy bueno, ¿sabes? Que el toro desgasta mucho. Bueno, ¿y lo que no es el toro? ¡Madre! Hija, me refiero a los viajes que nos estamos dando para oír de los periodistas y de los fotógrafos de revistas. Bueno, de verdad, es que están exquisitas, tía. O sea, auténticamente exquisitas. ¿Verdad, Francisco Javier? Están enormes. Me recuerdan mucho a las que hacía mi madre. Estas croquetas. Ay, están muy como buenas. Es su madre de maja, ¿eh? Hoy que la hemos visto en un reportaje de Teleindiscreta, ¿verdad? Sí. Muy simpática. Qué maja, hoy, por Dios. Tan sencilla ella, ¿verdad? Tan de pueblo ella. Porque es como nosotras, somos todas de pueblo, ¿sabes? Bueno, menos Elenita. Elenita nació en Madrid, es la única, sí. ¿Verdad? Es muy mona. En mi casa somos todos muy de pueblo. Muy de pueblo, sí. Gente muy sencilla, ¿sabes? Somos todos muy antiguos. Sí, muy sencillos, sí. Sencillos y antiguos, ¿verdad? Sí. Sí, hijo, sí. Pero forrados de pasta, ¿eh, hermoso? Anda, que te he visto yo un cortijo, vaya cortijo, ¿eh? Que lo he visto yo en lecturas. Pero eso tiene explicación, porque mi intención es retirarme pronto y dedicarme al ganado. ¿Sí? Y casarte y tener hijos. Eso lo decías en el 10 minutos la semana pasada. Pues anda, que en el semana de primero de mes, uy, decía que lo de ustedes iba en serio, ¿eh? Aunque el papá de usted no lo veía con buenos ojos, ¿eh? Pero hace usted muy bien en no hacer caso a su padre, hija mía. Anda, cuando el amor es de verdad, se salta toda la barrera. Jolín, ¿quieres más concreta? Ay, no, de verdad, porque esto me destroza la línea, de verdad. Muchísimas gracias. Nada, es que tienes toda la razón, Rini, claro. ¿Verdad? O sea, bueno, ya sabes cómo son las revistas, ¿no? Miren, sí que mienten muchísimo. Se inventan la mayoría de las cosas, porque fíjate, o sea, papá, lo que se dice no gustarle para nada a Francisco Javier, pues no, mujer, porque es que la verdad es que papá, bueno, es que papá es un gran admirador suyo, o sea, es que cuando va a la plaza, ¿sabes? Pues es que le gusta verle, o sea, de verdad, o sea, ay, hija, qué ansia, es que no sé cómo decirte, respira. Mira, para nada, papá quiere que Francisco Javier y yo se casen. Eso. Sí, eso pasa mucho, hija mía. Fíjate lo que le pasó, lo que le costó a Carolina convencer al raniero ese, ¿eh? Sí, es que mira, en cuanto que hay una viejita de sangre azul por medio, las cosas van fatal. Pero claro, también es muy difícil encontrarte con el hombre, enamorarte del hombre que tiene la sangre de los mismos colorines que tú, hija mía. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil, hay que reconocerlo. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así, ¿verdad, hermoso? Claro, no hay más remedio. Bueno, pues no es lo único que te faltaba a ti. Sí, encontrarme con uno así, ¿verdad? Sí, que tuvieras que desperdiciar un novio, ¿eh? Sí, por culpa del RH. Ay, hija, sí, no estoy yo para desperdiciar nada. El caso es que yo a la gatita la quiero, pero reconozco que su padre se oponga porque yo no tengo estudios ni nada. Y esta sabe de todo. Sí, tiene un cuarto lleno de diplomas, de máster, de yo qué sé, lo que qué tiene. Realidad. De todo sabe. La cultura. Pero eso no es problema, ¿no? No. Creo yo. No. No, porque se quieren, ¿no? Claro. Exactamente. Además, mira, bueno, es que, o sea, sí, pero no. Vamos, o sea, es que papá lo del dinero no le ve importancia para nada, en absoluto, o sea. Porque realmente la importancia y el problema está en las diferencias sociales, ¿sabes? Claro, claro. O sea, en los niveles. Bien. Ay, Rini, es que papá mide mucho los niveles. Y además es que siempre dice lo mismo. Es que cada vez que lo oigo dice, es que yo no veo a mi nieto hijo de torero. Es que a un hijo de torero para nada le van a dejar estudiar en Oxford. Hija, qué serio, de verdad. Es serio, pero de verdad. Oye, es que yo sé que es que nunca podría separarme de Francisco Javier. Claro, pero ya haces muy bien, hija mía, por Dios. Pues anda que no se la veía poco enamorada y poco arrimadilla a él en el este, ¿eh? De eso doy pronto, fe. En el pronto, doy fe. Que mi taxi bien que se achuchaban los dos. Porque se quiere. Hombre, claro. Si lo que hay que hacer es convencerle al papá de la señorita de que hay amor, de que hay cariño por medio, ¿verdad? Porque el señor conde este no pensará que con el dinero que tú tienes lo que pretendes es dar un brague, un tontazo. ¡Paso, padre! Bueno. Ya está bien, Paciano, ya está bien. ¡Ay, hombre! ¡Ya está bien! ¡Don Rinocio!
Pero que hable. Sí, sí, tienes razón, así, así es como tiene que hablar, claro. Al pan, pan y al vino. Oye, qué buena pinta tiene el vino. ¿Por qué no me echas el Mira, yo te entiendo, de verdad, pero es que esta forma, Dimi, de llevarlo nuestro así escondidas, es que de verdad, es terrible. O sea, te lo juro, mira, es que tengo una dicotomía dentro de mí. ¡Ay, por Dios! ¡No me digas que está! ¡Ay, no, mujer! Que no es eso, Reme. Que no. Quiere decir que está dividida. Eso. ¡Uy, qué susto, hija! Yo qué sé. Dividida, pues no sé qué es peor, hija mía. Bueno, pues es que ¿sabes qué pasa? Que en mi pueblo había una que tampoco la dejaban casarse con el novio. Entonces ella dijo, pues sabes, que ahí se quedó, ¿sabes? Y bueno, bueno, no veas tú la que se organizó. Y pensé que ustedes estaban, vamos, usted estaba... No, no, eso no, jamás. No, ¿verdad? No. Yo soy un hombre antiguo y de tradiciones antiguas y yo quiero que mi mujer vaya al matrimonio pura y de blanco. ¡Anda! ¡Ale, ale! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Diga usted que sí, hijo, diga usted que sí. Si no hay nada más tradicional que un torero, hombre. A mí lo único que no me gusta de eso es que el maten al toro. Es que esa, eso tiene una explicación muy fácil. Si no hubiese toro, pues no habría fiesta. Sí. Eso es lógico, ¿no? Es verdad, claro. No, ahora habla usted muy bien, ¿eh? Tiene usted razón. Sí. Tengo un torrente. Está usted que parece que ha estudiado en Oxford, ¿eh? Como ha dicho. Qué barbaridad. Qué bien. No, no, pero tiene razón. Pero mire usted, a pesar de todo, usted lo explica muy bien. Pero si yo fuera una manda más de esas de los toros, prohibiría que mataran al toro. Sí, sí, porque a mí no me gustaba, ¿sabe lo que haría? En vez de la espada, le pondría un pin aquí. ¿Un qué? Un pin. Un pin, hijo mío, le pondría un pin aquí, es más difícil, pero... ¿Dónde vivir? Aquí, el pin, aquí, hija mía, en todo lo alto. Es más difícil, pero yo con tal de no haber sufrido al toro, hijo mío, cualquier cosa. Pero si es que eso es la tradición. ¿Así? Ay, sí. Hay que sentirlo. Porque cuando uno tiene el toro delante... ¿Ay, vas a torear? ¡Ay, de verdad! ¡Toma, torero! ¡Ay, por Dios, que va a torear! ¡Toma! Ay, cuando uno tiene el toro delante... Me voy a la barrera. Eso es como una borrachera. Uno se transforma, uno se convierte en otra cosa, se va del mundo. Y entonces empieza la feria. Empieza la feria. ¡Ay, qué bonito! Cuidado que te lo echo en lo alto. Cuidado, Pani. Y llega el momento. Sigue, sigue, Francisco. El momento. Justo en el que se mira el toro y el torero y uno tiene que salir vencido y otro vencedor. Claro. Y ahí te fundes en un aroma de arte y coges la muleta. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Y lo cuadras, se le echa los cicos. ¡Ay, que no quiero verlo! ¡Ay, que no quiero verlo, por Dios! ¡Eh, toro! ¡Ole! Esa es la fiesta. No, no, si explicaba así se enciende, pero claro, yo, ¿qué cree que le diga? Ay, pero qué ansia, de verdad, ¿cómo te entiendo, querida? ¿Cómo te entiendo? Porque es que, mira, yo para nada soporto el sufrimiento de los animales. Bueno, fíjate que en la finca tenemos todos los animales del mundo, bueno, casi, ¿eh? Mira, tenemos caballos, tenemos perros, tenemos gatos, tenemos gallinas. Ay, yo también tengo una gallina, Crisal, es preciosa, si la vieras, sí. Está ya un poco vieja y un poco coja, pero ay, es preciosa. Ay, pero qué ideal, es que se les adora los animales, sí, ¿eh? Adora. Fíjate, además de todo esto, Rimi, tengo el duplex de Arturo Soria. ¿El qué? Duplex. ¿Qué es eso? Pues mira, el duplex es dos casas juntas, grandes, grandes. Dos casas juntas. Ya. Pues tengo tortugas y tengo dos terriers. Ah, que terrier mucho, ¿no? Terrier. No, si yo... Qué ideal, de verdad, qué ideal. Son perritos. Ah, perritos. Perritos terriers. Bueno, pues mira, para que veas cómo quiero yo a los animales. Sí. Lo que pasa es que cuando tú vas a la plaza, o sea, y ves a Francisco Javier, o sea, es que entonces te lo juro, es que lo convives todo, de verdad. Vamos, es que para nada... Vuelves a pensar en lo que sufre el toro. Vamos, dime, es que va feliz a la muerte. Hija, es terrible, pero tan hermoso. O sea, de verdad, te lo juro. Te entiendo, querida, porque es que a mí me costó mucho hacerme la idea de esto, de la sangre y de todo eso. Bueno, sea. Dejemos la sangre del toro y vamos a darle la sangre de Cristo. ¡Ay, que más porfa! Hay. ¡Qué idea! A ver, ¿quién quiere ay, sí, otro sí. Purín de vino? Porfa, yo también, porfa. Toma, hija. Yo también, qué buena porfa, idea, de verdad, cómo se porfa. Estima. Ay, bien, venga. Porfa. Un poquito por aquí. Porfa. ¿Alguien sí. más? ¿Alguien más? Todos tenemos. Vamos a brindar con los periodistas y los fotógrafos de revistas, porque
gracias a ellos, aquí, el huracán de cabra nos ha dado una buena sesión de toreo gratuito. ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Ay, de verdad, qué ansia tengo! ¡Buena cosecha! Es que estoy preocupadísima, Francisco Javier, ahora que yo recapacito. Si es que tenía que estar dentro de poquísimo tiempo con Manu, mi peluquero. Y no solo eso, es que luego tenía que haber ido a Modisto. Y para rematar, había quedado con Cuca y Maleli en Puerta de Hierro para comer, de verdad, o sea, te lo juro. Es que estos paparazzis, Remy, en cuanto te descuidas, te destrozan la agenda, o sea, de verdad, te lo juro. Ay, si necesitas llamar por teléfono, ahí lo tiene, sí, hija. Ay, qué mona, de verdad, muchísimas gracias. Pero fíjate, yo tengo el móvil, ¿sabes? Pues porque como yo tengo tan mala memoria, pues es que el móvil pues lo hace por mí, de verdad. Ay, es que soy un desastre para los números de teléfono, o sea. Mala, fíjate, Elena, con las películas. Sin cable ni nada, fíjate. ¿Aló? ¿Sí? Hola, mona, ¿me puedes poner con Manu, porfa? La condesa. Ay, hija, la condesa de Llano Largo. Gracias. Manu. Ay, perdona el plantón, de verdad, querido, lo siento, pero es que ha habido un imprevisto, ¿sabes? Ay, no, nada grave, bobo. Oye, eso entonces lo dejamos para mañana, ¿vale? O sea... Ay, fenomenal, el pelo, sin problema. El pelo aguanta, que es una divinidad. Ay, las uñas, Manu, las uñas están fatal, de verdad, te lo juro, sea. Claro que lo peor de todo es la agenda de la embajada. Bueno, te llamo luego, ¿de acuerdo? Oye, querido, si me mandas a Lolita a casa para la tarde para que me peine, de verdad, es que te lo agradeceré eternamente. Gracias, 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 Manu. Es un amor. Besos. Mua, mua. Bueno, de verdad, Francisco Javier, ya está todo arreglado con Manu. Como es de mono, de verdad. Me manda una oficial a casa esta tarde para peinarme. Bueno, claro, si es que salimos de aquí algún día, porque de verdad, o sea, te lo juro, ¿eh? Ahí está. Tranquilo, todo el mundo. Tranquilo, a mi habitación, tranquilos. Tranquilo. Mira, tú los recibes y los despachas, ¿eh? Mira, sí, te costará mucho trabajo, porque cuando te vean la cara salen corriendo. Tranquilo. Yo creo que Elena, la tía y yo nos debemos de quedar aquí, ¿eh? Vosotras como si fuerais una visita, porque para eso están aquí todos los aperitivos y todo, para disimular, ¿eh? Venga, mira por los abrigos y yo soy la dueña del hostal, porque tú, hija mía, con los nervios que tiene, no te vas a enterar de nada. Y además eres musosa. Venga, ir a abrir la puerta, coger los abrigos y vosotros todos, venga, iros con mi padre. Vamos, por acá, por aquí. Anda, si no te preocupes, venga. De verdad, o sea, a la habitación. De verdad, es... Venga, si estarás como si fuerais una visita. Hay que disimular. Tú, Gilo, vete a abrir, venga, yo lo organizo todo. Tranquila, ya está. Anda, madre, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Estás ha dejado aquí la mochila? En vez de acabar, se ha traído la mochila. ¿Qué hacemos? Por Dios. Bueno, pues ya está. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué desean? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Verá, somos periodistas de la agencia Corazones Amarillos y tratamos de hacerle un reportaje al huracán de Cabra y a una señorita que le acompaña. Ah, no, pues están equivocados, ¿no? Este es el Hostal Royal Manzanares y aquí no hay huracán ni señorita que le acompañe. ¿Ah, no? No. Pues usted perdone, pero estamos seguros de que están aquí. Oiga. Oiga. ¿Cómo se les ha ocurrido pensar que es algo que... ¿Cómo se les ha ocurrido pensar semejante cosa? Que aquí estaba eso, por favor, hombre, nosotras no, estábamos aquí con... Perdón. Estábamos aquí con estas amigas de visita que han venido a verme porque yo estoy fuera de cuentas, ¿sabe? Sí, fuera de cuentas, pasada de cuentas de todo. Voy. Y hemos venido a animarla a ver si lo suelta. Claro. ¿Verdad, Elenita? Sí. Es que tiene afición a estar embarazada. Sí, hay forma de que dé a luz. Nada. Como es primeriza, ¿sabe que usted? Que soy primeriza, ¿sabe? Sí. ¿Y cómo se les ha ocurrido pensar que aquí podía estar este, cómo ha dicho usted? El huracán de Cabra. El huracán de Cabra, el huracán ese. Sí. ¿Le importa? No, siéntense, por favor, siéntense y tomen, gracias, algo. Sí. Tomen algo. Anda, mira. Aquí. Riquísimo el vino, ¿eh? Hace muy bien, hijo. Pues verá, es que le veníamos siguiendo a él y a su novia, una aristócrata, sí, ¿saben? La condesa de Llano Largo. Cuando nos descubrieron, se metieron en un taxi y nosotros, ¡zas!, siguiéndoles en nuestro coche y jugándonos la vida, ¿eh? Claro. Porque no sabe usted cómo conducía el loco del taxista. ¡Que me va a contar! ¿Ah, sí? ¿Cómo conducía? Sí, sí. Madre, no, vamos, quiero decir que, hombre, si le perseguían por lo lógico, perdón, si le perseguían lo lógico, si el taxista... Pues corrida, vamos, digo yo, no, mira, voy a comer un bocadillo negro, no, tenga hija. ¡Qué va, qué va, qué va! Si no es eso, si correr no corría.
pero se metía por todos los prohibidos, se saltaba los semáforos, en fin, un desastre. Hasta que llegaron a esta calle. A esta calle, a esta sí. calle, paró el taxi allí y se metieron los tres corriendo en este portal. ¡Uy, qué interesante, qué interesante! Oh, parece una película, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Y el chofer también se metió en este portal? Pues sí. ¿El taxista también? Claro. Y eso es lo raro. Porque hemos investigado en la portería y nos han dicho que no hay otra salida en toda la casa. Ni siquiera por la azotea. Y que aquí no vive ningún taxista. No, ninguno. A no ser que sea un huésped nuevo de su hostal. ¡Calle, huésped nuevo! Por Dios, ¿vamos a tener huésped nuevo nosotras? No, para nada. Uy, nosotros tenemos siempre la misma clientela, casi fija. ¿Verdad, Filo? Ay, sí. Ay, ¿cómo vamos a tener además un cliente nuevo? Fíjate, un huésped nuevo ahí en mi estado, hija mía. Por Dios, si estoy a punto, hija mía, vamos. Si tengo un pie aquí y otro en el paritorio, por Dios, calla, calla. Hombre, nosotros sentimos mucho molestar la señora. Nada, señorita, de tú bonita, de tú. ¿Ah, sí? Señorita, por favor, señorita. Señorita. Ah, pues usted perdone, yo es que al verla así tan a punto. Claro. Ah, bueno, pues es que la pobre se le ha muerto el novio. Es que no quiere casarse por jóvenes. Eso es, claro, sí, sí, sí. Pues sí. No entiendo nada, ¿eh? Pues hija mía, pues está sencillísimo, ¿verdad? Contárselo. Pues es que. Mira, que me voy a sentar. Cuéntaselo, mira, que tú, porque estoy a punto, ¿sabes? Ay, es que tengo, ay, es que tengo de verdad los riñones. Ay, tengo los riñones para tirarlos, hija mía. Esto es fatal, ¿eh? Ay, pues hija mía, ya me voy a levantar. Pues hija mía, es sencillísimo, dice que no lo entiende. Pues mire usted, verá usted, yo, hombre, quedé embarazada de mi novio que vive en Australia, ¿sabe? Sí, 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 vino por Navidades y zasca, me quedé, ¿sabe? Y entonces el hombre se marchó otra vez a Australia, se volvió a Australia, ¿sabe? Pero le mató un canguro, porque hay canguros. Hay canguros salvajísimos, hija mía, Y entonces me llamó su hermano, que también vive en Australia, ¿sabe? Me llamó su hermano para decirme que. Pues para contármelo, claro, ¿no? Y me llevé un disgusto más tonto. ¡Ay, qué disgusto más tonto me llevé, por Dios! Pero vamos, vamos, un disgusto espantoso. ¿Me sigue? Oh, hombre, me está costando muchísimo. Pero la sigo, la sigo. Bueno, pues muy bien. Pues lo que le estaba diciendo, ¿no? Pues entonces, es que su hermano, pues su hermano me llamó, ¿sabes? Me llamó para ofrecerse, el hermano del novio mío, del que tengo yo allí, que tenía yo en Australia, ¿sabes? Porque al que mató el canguro, ¿no? Sí. Pues el hermano. Pues el hermano. Y entonces el hermano me ofreció matrimonio, ¿no? Sí, claro, me ofreció matrimonio, claro. Sí. Porque ellos son indios. Sí. Pero indios, ¿sabes? Y entonces tienen la costumbre, pues eso, pues que de casarse con la viuda del hermano muerto, ¿sabes? Sí, 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 porque si no las echan a la pira. Uf. Y claro, la verdad es que yo como una falla ahí, como un torrendo, tampoco me apetecía las cosas como son. Y entonces se ofreció casarse conmigo por poderes, ¿verdad? Por poderes. Y yo le dije que no, ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Lo comprende ahora, no? ¿Lo comprende o no? Es que mire usted, hay indios como Santo Can que vale la pena, hija mía. Sí. Pero hay otros indios que francamente no valen nada. De esos que te venden paraguas, sí, radios, sí. Esos no valen nada. Me sigue usted ahora, ¿verdad? Sí, ahora ya por sí, dónde sí, voy. Sí, mira, sí. Pues me alegro porque yo no sé por dónde voy, o sea, pero bueno. Me alegro muchísimo, te lo digo de verdad, ¿eh? Ay, por Dios. Ay, me va a caer encima. Ay, lo que se mueve, lo que se mueve. Ay, ay. Ay, ay, ay. Lo que se mueve. Y por eso, ¿sabe usted? Pues yo no quería casarme sin conocer al futuro marido mío, ¿no? Porque estos indios ya sabe usted cómo son, ¿no? Y entonces, pues yo que se mueve el niño, mi familia, de verdad, es que estoy a punto, de verdad. Y entonces le dije que no, porque claro, yo quería conocer al padre de mi hijo. Y por eso me niego a dar a luz, porque yo quiero que mi hijo tenga un padre, ¿comprende usted? Exactamente. Pero claro, no me puedo casar con él, porque, a ver si me entiende usted, el hermano de mi novio, al que mató el canguro salvajísimo, porque era un canguro de lo más salvaje del mundo, pues claro, imagínese usted, ¿cómo me voy a casar yo con él? Si no lo conozco, pues no quiero, claro. Y entonces, ¿sabe usted lo que pasa? Que el hombre me dijo, pues claro, tampoco se iba a venir de Australia, porque mire usted, venís de Australia, ¿tampoco? Pues venís de Australia, hija mía, no es como venís de Murcia, ¿no? Vamos, digo yo, pues tampoco más lejos, ¿no? Claro. Bueno, total, que mire usted, ¿para qué le vamos a andar con tontería? Que mi vida es un culebrón, ¿comprende? Un culebrón, ya lo he dicho todo, ¡hala! ¡Ay, Dios! ¡Hala, a brindar! Ay, qué barbaridad. Ay, lo que me mueve el niño, por Dios. Desde luego no, lleva razón, ¿eh? No, sí. No, vamos, calla. Que cuento yo eso en un reportaje y no se lo traga nadie. Ay, y luego dicen que la vida no es complicada, ay, ¿eh? Ay, la madre vida, mía. No ha sido nada, nada justa conmigo, de verdad se lo digo. Ay, bueno, sentimos mucho pobrecita. No poderles ayudarme bueno, más, ¿eh? Pues nos vamos, pues se ¿eh? Va a el niño, nos vamos, sí, sí, sujételo porque se no, le cae. No, se preocupe, le tengo bien sujeto. Bueno, nada. Pues nada, seguiremos preguntando por ahí. ¡Ah! Las croquetas no las he probado, pero tienen una pinta. Sí, pero el Kiki se ha puesto morado, no se preocupe. Mire. Ana, ese no habla, ¿eh? Pero come, que para qué.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué suena? Pues un teléfono. Suena? ¿El teléfono? Sí. ¡Uy, mira! ¡Uy! ¿Qué les pasa? Anda. ¿No, no piensan contestarlo? El teléfono móvil ese. ¿Ah, no? No, 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 yo no lo cojo de hablar. No. ¿Y eso? No, no, porque puede ser, porque, hija mía, porque puede ser de Australia. Y si me dan otra mala noticia y el canguro ha matado a mi futuro... ¡Uy, calle, no, calle, hablar, calle! Quiero, porque hay canguros, bueno, allí no vea cómo son. No, 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 usted la verdad es que no está para disgustos, no, no, ¿eh? Cojo, no, 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 estaba, además, yo no lo cojo. Bueno, pues si no le importa, yo contesto y así a lo mejor me entero de algo. No, déjelo, ya lo cogí yo, sí. ¿Ah? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? 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 ¡Hola! Hola, ¿quién es? Ah, sí, soy yo. La condesa, sí, soy yo, mona. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Ah, hola. ¿Quién? ¿Manel? ¿Quién es Manel? Manu. Malele. Ah, Malele. Uy, calla, perdona. Oh, hija, porque estoy un poco afónica, por eso no me has conocido. Claro. Malele, sí, ya. Ya sé que habíamos quedado en comedia, no puedo. Te lo prometo, te lo juro, no puedo. Ya. Ay, que no veas cómo estás, va, no puedo, de verdad. Pues no puedo porque estoy embarazada, así, a punto de soltarlo. Ay, mira, no se lo cree. Te lo juro, de verdad, por papá. Te lo juro. Si no puedo, hija mía. Uy, si pensaba ir a Manu y a la peluquería y eso, pero no puedo. Tenía una fiesta y no puedo. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como no puedo comer contigo, tú te vas a comer con la cuca esa, ¿sabes? Y ya te contaré lo que he tenido. Vale, de acuerdo, mona. Adiós, que te quiero mucho. Adiós, otra cosa, mariposa. Adiós, mona. Chao. Tienes que colgarlo, hija mía, que no tengo botón de colgarlo. Además, no me he traído la bota de colgar. Cuélguelo usted, por favor. Gracias, sí. Lo agradezco mucho. Es que no sé dónde colgarlo. Ya, ya. Bueno, pues tenga. Bueno, pues se van ya, ¿no? Sí, no la molestamos más. Muchas gracias, ¿no? Quique, vámonos. Bueno, salir... No han podido salir mientras estábamos aquí. ¿Por no. qué? Pues porque hemos comprado el portero, ¿sabe usted? Sí, y no se hubiera avisado. Además, ha dicho que no se movería del portal. Así que, Quique, tú y yo abajo hasta que aparezcan. Han comprado el portero. Sí, hemos comprado sí, el portero. Portero. Bueno, yo lo que sé es que esta noche tiene una cena de embajada y tendrá que salir antes o después. Hacéste muy bien, hija mía, pues hazte muy bien. Bueno, pues muy amable, encantada de conocerlas. ¿Eh? Muchísimas Hola. Gracias. Adiós, ¿qué? Estaban Hola. Buenas las estas, hijo. Quique, ¿no? Vamos, hijo. Hola, Quique. Adiós. Mira, por Dios, menos mal que se van, porque ya me he pegado un susto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay, por Dios! Chicas, ¿qué chisme? Me lo acaba de contar el portero. ¿A que no adivináis quién se esconde en la casa? El huracán de Cabra, el torero, con su novia, la condesita. Pero, Reme, ¿cuándo te has quedado embarazada? Lo veo. Otra amiga que tampoco se ha enterado de que estoy embarazada. Así es que lo llevo de verdad con un secreto ideal. Ay, pero si ayer no tenías ni pizca de tribulaciones, pero es que hoy está fatal. Hoy fatal. Pero fatal. Sigue empeñada en no casarse. ¿Eh? Es mejor que no le digas nada. Sí, hija mía, sigo en mis 13, ya sabes cómo soy. Menuda es la hija de mi madre. Bueno, que yo me entere. Sí, es que ella, hasta que no vea el indio en el altar, sigue en sus 13. Claro, claro. ¿Qué indio? 13. ¿Cómo que indio? Ay, Dios mío, el indio, el que vivía en Australia, el que mató el canguro. ¡Ah, ya! El pastor. Pero no era de piedra sosa. Bangladesh. Eso es. Que traducido en cristiano es piedra sosa. Eso es. Piedra sosa. Pero si hace, bueno, yo qué sé, miles de años que no te escribe. Porque los muertos no escriben milagros. Se murió. Pues claro. Ay, mira que te lo hemos contado veces, ¿eh? Mira que pero tienes niño, un despiste. Anda, hija, vete a la cocina. Que se muertes de vida con una botella de vino. Yo he venido a contaros. Vete a la cocina, hija. A la cocina, que he venido a contaros un chisme. Ah, chisme que quiero contar. No, no, no. Que tiene una taza de harina, ¿verdad? No, no, no.
te vamos a dar una taza de harina, que seguramente la necesitarás luego. Ven a la cocina, hija. ¿Qué pasa, colega? Vamos, hombre, que si tú te quedas escuchando el culebrón, yo me siento y me pongo morado, ¿vale? Tú te callas, que no hace más que comer y hablar. Espera. Oiga, la de la taza de harina, usted. ¿Cómo era su nombre? Milagro. Ah, eso, Milagro. Sí, sí. Bueno, pues siéntese. ¿A usted le importaría contestarme una pregunta? ¡Oh, mucho, mucho! ¿No sabe usted lo discreta que es esta mujer? ¿Ah, sí? Oiga, ¿usted conoce bien a todos los que viven aquí en el hostal? ¡Uy, pues claro! ¿Y usted sabe si hay algún taxista de huésped? ¿Taxistas? No, no, taxistas no. ¿Ah, no? El único taxista que conozco es mi hermano, pero no vive aquí, no. ¡Caray, con el hijo del indio! ¡Está en el otro mundo! ¿Ah? ¡En Móstoles! Ah, sí. El que vive aquí es el señor Paciano. Sí, que acaba de polifonear desde el angrego diciendo que no quiere saber nada de tu hermano porque es un sinvergüenza. Claro, hija. Pero también se la juega mi hermano. ¿A qué? Desde luego. Te pego un niñazo, que te pego un niñazo. ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Papá no tiene nombre! ¡Qué barbaridad! No le vuelvo a hacer un favor nunca más, ¿eh? Te vamos, nunca camine, más. Anda, nunca anda. Más. Te vas a decir cuando vuelva del angreo que el sinvergüenza es él. Sí. Ay. ¿Se da usted cuenta, señorita? Encima de que mi vida es un culebrón, todavía tengo un padre que encima es un sinvergüenza. Sí. Cuando yo le digo a usted que de verdad... ¡Ay, Dios mío! Se me va a caer, se me va a caer. Va a caer. Pues ni culebrón, ni gaitas. Ni gaitas. Y esto no se va a acabar así, ¿eh? No. Ahora mismo vas a llamar a mi hermano y le vas a dar una explicación. Te dará todas las explicaciones que quieras. ¿Ah? Pero cuando se vayan las visitas, porque no les importan nuestras pequeñas cosas. ¿Qué? ¿Pequeñas? Pero si estoy a punto de pedirle una exclusiva. Bueno, esto podría ser el mejor reality show del año. Lo siento, reina, pero yo no concedo exclusiva, lo siento. No, 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 no. Lo siento, perdone. Y se lamento mucho no poderlas ayudar en más. Bueno, no se preocupe. Sí, se lo agradezco mucho. Nada, tranquila, hija mía. Y que el pequeño indio nazca bien. Nada, jao, jao, jao. Adiós, hija, adiós. Gracias. Adiós, sea no es reina, adiós. Ándate, ándate, ándate. Cierra la puerta, hija. ¡Ay, hija! ¡Ay, viva el parto sin dolor, hija mía! ¡Ay, por Dios, qué alegría! ¡Para yo ya! No estoy de gusto. No tengo nada, ¿eh? ¿Estaba ya? René, ¿qué? Exijo una explicación, ¿eh? ¿Una explicación? Ay, ¿pero tú no eras adivina? ¡Ay, Lucía! Oye, es que no me vas a creer, ¿de verdad? Hija, porfa, Maleli. Mira, ¿eh? Es que te lo juro por Snoopy, ¿eh? Vamos, pero ¿cómo te voy a decir yo que es que estoy embarazada, mujer? ¡Ay! Es que ahora has llamado a otro móvil, mona, y te habrán tomado el pilo. ¡Ay, de verdad, Lucía! En fin, mona, que no creo que llegue a tiempo a esta comida, ¿eh? No, porque es que tengo que ir al modisto. No, no, todavía no he pasado por Chismanu. Es porque, ¿sabes? Me manda una oficiala a casa para que me peine. ¿Qué me voy a poner? Ay, pues no sé, algo en plan embajada. Negro. Dior, claro. Ay, Malele, Versace. Ay, como que no te pega Versace, como que te queda muy disperso Versace. Mira, mona, yo creo que a ti mejor Armani, mona. Es que estás ideal, ideal con Armani. Oye, Malele, te dijo que es que se me descarga el móvil, ¿eh? Sí. Bueno, luego te llamo. Dais esa cuca. Oye, tened muchos cuidados con los daiquiris porque es que se van directamente a los muslos, ¿vale? Besitos. Adiós, monas. Chao. Ay, qué ansia, de verdad, qué horror, de verdad, Francisco Javier. No sabes cómo están Cuca y Malele de mosqueadísimas. Bueno, ya sabes cómo van a hablar en el club de nosotros hoy. Todos van a hacer comentarios sobre ti y yo. Digo, sobre yo y tú. Tenemos que salir de aquí, Francisco Javier, de verdad. O sea, es que me va a dar el histérico. Y un momento a otro, o sea... Pues que no te dé el histérico, mi arma. Que te pones a largar en francés y yo no me entero de nada. De verdad, o sea, te lo juro, ya sabes que es que el castellano es un idioma demasiado plebeyo y burdo para una señorita histérica. Ay, de verdad, tienes que hacer algo, mon petit. Ya empezamos. Ay, mon petit, ha dicho mon petit. ¿Qué hacemos? Dios mío.
¡Ay, qué tonta, por Dios! ¡Ay, ya está! ¡Pero qué idea, qué idiota! ¿Pero cómo se me ha ocurrido antes? ¿Pero bueno, qué? Habla, hija, de una vez que nos tienes pues en ascuas. Ya está, muy fácil. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes dos... espera a ver que yo me aclare. ¿De verdad? Calla, verás qué bonito es. Ustedes tienen que salir. Claro, esa periodista no se va a mover de ahí de todo el día, ¿eh? ¿No? Al portero no podemos contar con él porque está comprado. O sea que... y esperan ver... ¿A quién esperan ver por el portal? A Gatita y a mí. A Gatita, la Gatita. ¿Y si salen dos señoras mayores? ¿Eh? ¿Y si salen dos señoras mayores, qué pasa? Hay que disfrazarles. Luego Elena y padre salen en el taxi y luego ustedes dos cogen un taxi, dan a la vuelta y cogen otro taxi. Claro. ¿Eh? ¿Qué les parece? Ay, me parece una idea estupenda y además la condesa y yo tenemos la misma talla, ¿verdad? Claro, más o menos. Sí. Reme, qué lista eres. Pero, hija, es que he visto una de películas yo de espías en la tele. Oye, ¿verdad? Pero qué ideal, es que me parece un plan ideal y total, ¿verdad? Pero claro, ¿de dónde sacamos los disfraces? Los disfraces, pues mira, vamos a dejar los disfraces. Pues ya está, no te preocupes. Mira, Filo y yo tenemos un ropero, ¿verdad? Vamos. Todo lo que tengo yo exclusivamente es de Pepino y Luchino este, ¿verdad? O sea, que tú tranquila. Ya verás. ¿Sabes? Bueno, pero aquí, bueno, ¿qué hacemos con el pilo? Claro, porque el pilo, habrá que ponerse pelucas. Y ustedes, o sea, te lo juro, de verdad, ¿tienen pelucas? No, pero es que pelucas no tenemos. No. Pero en la cocina tenemos medio kilo de blanco de España que bien puesto por la cabeza. Hombre, sí, esto es, y Elenita y yo cogemos el taxi y salimos de Estampía. Les vamos a dar esquinazo. Estupendo. Te cuidarás mucho cómo llevas el taxi con mi niña dentro, ¿eh? Que te conozco. Y cuidado con el taxi, ¿eh? No se vaya usted a creer James Bond, señor Macías. Venga. Que hay que disfrazarlo. Vamos a la obra, vamos, venga. A disfrazarlo, venga, Filo, vamos. Vamos, hijo. A ver. Aquí tenéis a las nenas Jimenos dentro de 10 o 12 años. Adelante. O sea, de verdad, pero qué total. Ideal. ¡Ay, qué maravilla! ¿Has visto? Dan bueno, el pego, ¿eh? Al huracán le está un poquito corta la ropa, pero bueno. Me has puesto todo lo de Pepino a mí. Anda un poquito encorvado así. Y mira, los zapatos, como no hemos encontrado su talla, se los hemos apañado como hemos podido, ¿a que sí, eh? Bueno, ¿qué cosa? Y nos hemos liado a darles blanco de España en la cabeza. Mira. Y nos hemos quedado sin nada. Mira cómo nos hemos puesto. Por Dios, a ver, digáis, divina, parece la madre de psicosis, ¿a que sí? Hoy, ha quedado liso. Que hay una sorpresa, ¿eh? Venga. Un momento. Hay que ver a la condesa. Vais a ver. Elena Sanz. Mira. ¡Ay, verdad! ¡Qué buena! Es que tiene papá y es que se lo cree de verdad, o sea, te lo juro, mona, es que te mueves igual que yo, o sea. Bueno, es que estudio para modelo y actriz, ¿verdad, Reme? Y es muy fácil para mí fijarme en los movimientos. Pero, fíjate. Bueno, mira, aquí es la madre de psicosis. Maestro. Ahora tiene usted que practicar un poquito. Coja el brazo de la señorita y dé una vuelta por aquí. Espatarradito, pues tú hubieras cocido. Sí. Con esta taza que hemos puesto estoy descocido de verdad. Muy bien, fantástico. Bien, ¿no? Oye, de verdad, te lo juro, fíjate que ya más buena, porque es que ya sé, Francisco Javier, lo que nos vamos a poner en el baile de carnaval de Potota. Imagínate, oye, fíjate. Y vamos, la vuelta. Oye. Bueno, vamos a dejarlo de cuento y al ruedo de una vez. Porque os digo una cosa, ahora sí que hay que ir con mano al ruedo. ¡Oh! Venga. Y como estén esos ahí abajo, la que no hemos buscado. Ahora, estáis todos invitados
cuando yo traes las ventas y asombra, ¿eh? Ay, por lo bien que os habéis portado con nosotros. Muy bien, de verdad, es un amor, es una bestia. Yo de verdad, o sea, es que no tengo... Hasta lloro, ¿eh? Yo es que no tengo palabras, no me las encuentro, porque es que ha sido una colaboración tan total, Remy, de verdad. Son ustedes tan formidables, vamos, es que nunca, nunca podré olvidarles, o sea, te lo juro. Bueno, papá, no te hace nada, papá, tú tranquilo. Pues como tu padre lo vea con estas pintas, en la revista del corazón ya sí que me mata, ¿eh? Que no, que no. Maestro, hay que cortar orejas y rabo, yo creo, ¿no? Y yo creo que todo va a salir muy bien, ¿eh? Sí. Y soy una buena vidente, así anda, que mucha tranquilidad. Vidente, una buena vidente. Anda. Mira, Remy, yo tengo el presentimiento de que todo va a salir fenomenal, Francisco Javier, no tengas miedo. Porque es que, de verdad, o sea, gracias, de verdad. O sea, ha sido una hospitalidad total, de verdad. O sea, es que tienen aquí una amiga para siempre, palabra. Ay, qué bonito. Bueno, ahora papá y la prima se marchan, ¿eh? En el duplex. Ir al duplex de la condesa. Vamos, rápido. Ay, total, una colación, total. ¿Qué le pasa? Que se la lea. El lazo, dice, se la lea. El lazo. Bueno, pues venga, vamos. Venga, hay que salir rápido. Sí, vámonos. Venga. Sí. Así no. Bueno, así, os venga. Bueno, vamos, Francisco Javier. Venga, gracias por todo, ¿eh? Nada, a ustedes, venga. Adiós, hijo. Adiós. Adiós, ¿eh? Ay, Virgen del Camino Seco. Bajar a los paladeros. Que no le siguen. Virgen del Camino Seco. ¿Qué va? Ese es más feo, más emocionante. Fantasia. Que ver la tele. Sí, hija mía. Voy a ver si los veo. Pues pasa de todo, ¿eh? Calla, que nos pasa de todo. ¡Ay, mira! Uy, no veáis la cara que tiene de mala uva la periodista. Madre mía, de mi vida. ¡Oh, ya salen Padre y Elenita! ¡Míralos! ¡Oye, qué barbaridad! ¡Ah, oye! Elenita esclavada a la condesa, ¿eh? Va igual de zarrapastrosa aquella, qué barbaridad. Míralo, anda lo mismo. ¡Ay, qué bonito! La periodista ya ha picado. Pon el coche en marcha. ¿Y qué? ¿Le siguen? No, calla, ¿qué va? Anda, y nuestras ancianitas se permiten el lujo hasta de dar la vuelta al lado de los periodistas. Bueno. ¿Y bueno, no los han reconocido? ¿Qué va? ¿Les van a reconocer? ¡Ahí! Ya se van. ¡Ay, Dios mío! Lo hemos conseguido. Somos las mejores. ¡Somos las mejores! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué día! Ahora te diré, ¿no? Sí. Ay, como si me hubieran dado un palizón estoy de nervios. ¡Ay, qué día, de verdad! Bueno, ha sido... Pues todavía no se acabó el día. ¿No? Y además te tengo que decir una cosa. Dime. La cocina la tenemos hecha un asco. Vaya, por Dios. Un asco. Y además, el potaje... Va a saber a blanco de España. Pues nada, venga, a sus órdenes. Vamos a ir recogiéndolo todo. Venga, vamos allá. Yo me voy a darle de comer a mis fieras. Sí, bueno, abriré unas latas, porque entre que he visto el culebrón y lo de aquí abajo, hoy no he hecho ni las camas. ¡Anda, cachoguarra! ¡La de la cama! ¡Vamos, soy ya el cocinero! ¡Soy ya cocinando! Bueno, pues... A sus órdenes, mi general, vamos, andando. Derecha e izquierda. ¡Ay! ¡Qué casa, mamá! Tenían dos porteros y unos jardines preciosos. Así da gusto vivir, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que te diga, hija? Ni tanto ni tan calvo. Porque fíjate cómo tienen que andar siempre, escondiéndose de los fotógrafos y de la prensa. Ay, pues a mí no me importaría esconderme de los fotógrafos, ¿qué quieres que te diga? Así tendría una casa como ella, con piscina y todo, viviría como ella, iría a fiestas como ella y tendría un teléfono como el de ella. Mira, te ha dejado un traje, ¿no? Te la has quedado con él. Ay, te está estupendo. Pues ¿Sabes lo que yo te digo? ¿Qué, hija? Que tengo muchas ganas de terminar todas las cosas de la cena, ¿comprendes? De recogerlo todo. Sí. Muy bien recogido. Y de irme a dormir.
Hay que ver. ¿Te digo que no puedo más? Pero no dirías que ha valido la pena, hija mía, que nos hemos dado una paliza, pero ¿cómo ha quedado la cocina, eh? ¿Cómo ha quedado la cocina? Anda, que la tenías guapa tú también. Pero ¿cómo nos ha quedado la cocina? Nos ha quedado, vamos, tan brillante, tan blanca, tan limpia. ¡Ay, por Dios! Eso es verdad, tienes razón. Parecía un anuncio de la Presley. Un anuncio de la Presley. Uy, el teléfono, voy. ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién? Ah, señora condesa. Ah, de tú, mira, de tú bonita. Dice que la llave de tú bonita. Sí, ¿qué tal? Ah, muy bien, me alegro mucho. No, hombre, no se moleste, por favor. Pero si son cuatro pingos de nada. Con el chofer, mira, con el chofer. Anda. Sí, bueno, como quieras. Como quieras, sí, perdona. Anda, te lo juro, de verdad. No. Bueno, y que si os casáis, anda. Que si se casan, nos invitan a la boda. Preparar las pamelas, guapa. Hay que prepararlo. Sí. Bueno, como tú quieras. Oye, ¿y el huracán? Bien, y tu padre en la inopia, estupendo, me alegro. Fenomenal, hija. Bueno, que la están peinando. Sí. Oh. Ay, que la están peinando. Y se va a una fiesta. Bueno, pues nada, porque te diviertas en la fiesta, hermosa. Vale. Bueno, condesa. No, condesa no. Ágata. Dice que la llame Ágata. Bueno, qué detallazo, ¿eh? Bueno, pues nada, Ágata. Hasta pronto. Adiós, Agatita. Sí, reina. Adiós, bonita. Y gracias por todo. No, hombre, gracias a ti, hombre. Encantada. Adiós, estupendo. Adiós, hija. Ay, qué simpática es. De verdad, da gusto, ¿eh? Bueno, por lo que veo, todo ha ido bien, ¿verdad? Niña. Pati, niña, no se han quedado de nada. Mira, ¿eh? Mira, no es porque yo te lo diga, pero está encantada, vamos, súper encantada. Dice que está feliz de habernos conocido, súper agradecida. Me la jura por Snoopy. Sí. Qué raro, yo no sé quién es ese santo, mira que yo conozco santos, ¿eh? Pero ella, encantadora, las cosas como son. Dice que está muy contenta, que hemos ido esplendidísimos con ella, está feliz, que se iba Manu a peinarla y que ha hablado con la Lele esa de antes. Bueno, que está súper encantada, súper feliz, súper contenta y súper todo, vamos. Ha sido una maravilla. Hoy, ¿te das cuenta? Ya hablo en aristócrata y todo, hoy. Maravilla, hoy, desde que estoy aquí, desde que estoy en Madrid, hoy, qué gusto. ¡Qué contenta estoy! ¡Hija mía! ¡Ay, por Dios, estás destruida, hija! ¡Con la peluquera en casa! En cambio, tú y yo hay que ver qué pelos tenemos. Porque yo me sacudo el pelo, ¿sabes? Me sale polvo. ¿Polvo? ¡Qué lástima! Dice polvo, la pobre. ¡Ay, hija mía! El que tiene hambre con pan sueña. Bueno, pues lo que te decía yo, hija, tú no te preocupes, Filo. No te preocupes, mira, una buena lavada. Nos echamos un chorrito de vinagre y ya verás como mañana nos brilla el pelo a las dos, vamos, como dos estrellas nos va a brillar el pelo. Oye, ya lo verás. ¿Qué ha pasado con el torero? El torero se ha ido a la finca a entrenar, hija mía, porque tiene una corrida el domingo, querida. Una corrida, corría el domingo, sí. Una lástima. Hola, que familia, buenas noches. Hola, buenas noches. Esto. Reme. ¿Sí? ¿Quieres venir un momento? Cuidado, Reme, cuidado. Casi te matas ahí. Ahí fuera hay un chico que trae algo para ti. ¿Mm? Tienes que firmar. ¿Para mí? Sí, para ti. Espera, toma. Dale una propina. Vale. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Es usted la señorita Reme del hostal Royal Manzanares? Sí, yo soy la Reme. ¿Me firma aquí? Sí, claro. Venga, esto es para usted. ¿Eso es para mí? Sí. Mira, toma esto. Ay. Eso lo hacemos, hijo. Sí. Toma. Bueno, muchas gracias. Gracias, ten cuidado con la moto, hijo. Vale, gracias. Debes tener un admirador muy rico porque ese ramo vale una pasta, ¿eh? Oh, hijo mío, ¿qué quieres? Hay quien no repara en gastos a la hora de agasajarme.
Necesita la tarjeta. Por favor. Por Bueno, ¿podemos saber quién te lo manda o qué pasa? ¿Es un secreto? Sí, no, 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 es un secreto. Toma, toma. Soy una mujer libre, yo, querido. ¿Me permites? Completamente libre. Nunca podré olvidar... Joder, olvidar con H. Anda, que... Nunca podré olvidar la mañana que pasé contigo y lo que nos reímos cuando me vestías. Gracias, Francisco Javier. Pero bueno... ¿Qué es eso de cuando te vestía? Bueno, pues eso, cuando le vestía. Pues, hijo mío, una cosa es que te deje leer mi correspondencia y otra es que te dé explicaciones de mi vida privada. No, 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 sé, comprenderás que ante algo así uno se mosquea. Hay muchos rivales suelto por ahí, ¿eh? Que, y tú, pues, tú... ¿Yo qué? Que tú no te puedes fiar del primero que llega, va y te dice dos bobadas y que hay mucho golfo, que solo va lo que va, que solo... ¿Y desde cuándo le conoces? Oye, que fueras mi novio, por Dios. Lo siento, pero no tengo por qué darte ninguna explicación de mi vida privada. Y ahora, si no te importa, voy a poner las flores en agua, no sea que se me marchiten, que son muy, bonitas. Pues por mí, como si las quieres guardar secas en el misal. Esto voy a decirle a Larita que se vaya lavando las manos. Pues mira, me parece muy bien, porque esta noche tenemos filetes rusos y a la niña le encantan los filetes rusos. Ya sé que le encantan los filetes rusos, ¿vale? Pues buenas noches. Ya. Ay, hablando de filetes rusos. Ay, por Dios, y hablando de filetes rusos. Ay, Filo, Filo. ¿Qué? ¿Has quitado el aceite de la lumbre? Yo no he tocado nada. Ay, el aceite. Ay, madre. ¿Qué dices? Ay, el aceite. Por Dios. Ay, qué pena, hija mía, por Dios. Toda la mañana trabajando para esto. ¿Cómo a ti se te ocurre dejar enchufada la freidora? Ay, perdonadme, de verdad, ¿eh? Bueno, tenemos que dar gracias de que no haya ocurrido una desgracia mayor. Ay, hija mía, pero es que han pasado tantas cosas hoy, de verdad, que se me ha ido el santo al cielo. No, sí, sí, yo también tengo la culpa, hija, porque debía haberme ocupado de la freidora antes de salir al salón. Mira, yo sabes lo que creo que podemos hacer. ¿Qué? Si mañana no tienes muchas agujetas en los riñones, le damos otra vez una mano de azulejos de Blanco España por todo esto. ¡Ni hablar! Estos azulejos no verán nunca más el Blanco de España mientras yo viva. Me voy a morir de un monopauto. ¡Ay, ala! A preparar otra cena. Y que mañana será otro día. Ah, sí, uy, pero madre, que sea un día más tranquilito que el de hoy, ¿eh? Porque hay que ver, nos ha pasado de todo, hija mía. ¡Ay! ¡Qué tonterías, hijas! Si cada día conduzco mejor. ¿Qué? Pues la periodista decía que se metía usted por todas las prohibidas. Bueno, es que en Madrid casi todas las calles están prohibidas. Eso es verdad. Y es lo que yo digo. Si los coches particulares van por el carril de los taxis y las motos por las aceras y además por mano contraria, los taxistas tendremos que ir por donde podamos, ¿no? Bueno, bueno, pero como le empiecen a llegar las multas al hermano de la Milagros, bueno, le veo a usted de peatón forzoso, pero parado, ¿eh? Tú tranquila, hija. Pero si ese es un trabajo inventado para mí. ¿Todo el día sentado? También es verdad. Bueno, pues nada, que se le dé bien mañana, ¿eh, padre? Gracias, hija. Gracias. Y no se olvide usted de llamar, ¿eh? Llámenos cuando vaya a venir a casa, porque tenemos cocido y tenemos que echar los fideos. Ah, cocido. Oye, de verdad, Rebe, hija, has estado genial con lo del torero. ¡Mi madre! ¡Pero qué orgulloso estoy yo de ti! Y yo también, padre. Hasta mañana. Adiós, hijo, buenas noches. Buenas noches. Descanse. Tómese la leche. Sí. ¡Ay, qué leche de padre! ¡Hala! ¡Ay, Sonsi! ¡Ay, qué susto me has dado, hija! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¡Sonsi! ¡Anda! Amiga, ¿pero por dónde has entrado que no te hemos visto? ¿Es que no has ido al club? ¡Háblame, por favor! ¡Déjame, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Quiero morirme, Rebe! ¡Hala, pero si estás herida! Ya te ha dado un leñazo al entrar, seguro, hija mía. Esta manía tuya de no ponerte las gafas, un día te vas a matar, por favor. ¡Anda, toma! Esto te aliviará. Ya verás, ¿pero con qué te has arreado? Seguro que te has arreado... Anda, el cepillo. Seguro que te has arreado con el perchero, ¿no? No, lo que me he tragado un puñetazo el disjockey, bonita. ¿Qué disjockey? El rubito ese, sí, enamoradizo, que era tan romántico.
Sí. Jolín, pues si no llega a ser romántico, hija mía, y llega a ser un salvaje, te arranca la cabeza. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué te ha pegado? Pues qué va a pasar, Remelo, de siempre. ¿Qué ha pasado? Era un chulo. Un chulo. ¿Cómo iba a saber que detrás de esa carita de Tom Cruise había un... Canacha, bonita, canacha. ¿Tú vas a decir otra palabra, hija mía? Yo también, reina. Anda, pero cálmate, mujer. Es que tú te fijas mucho en las caras, hija mía. De verdad, ¿eh? Y la cara no es el espejo del alma, te lo digo yo. Porque mira, yo reconozco que por fuera no me parezco a la Sharon Stone. Pero por dentro sí, somos iguales, te lo digo yo, te lo aseguro. Pero claro, vete a contarle tú eso a un tío, a ver si se lo cree. Era un cerdo, Reme. Era un cerdo. Quería que trabajase para él. ¿Qué me dices? Haciéndome tíos. ¿Sí? Y tú sabes que yo soy alternata, ¿verdad? Sí. Yo sé que no me ganó la vida de una forma muy digna. ¿Que sí, mujer? No, pero yo no soy una furcia, Reme. Claro que no lo eres, Jolín. Yo me rozo con un tío por amor. Pues claro, nos enrollamos todas, hija mía. Lo que pasa es que tú te... Lo que pasa es que a ti te han dado más oportunidades, hija mía, a mí ninguna. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, hija mía? Venga, cálmate, no llores más, ya está bien. Le he dicho que era un cerdo, un desgraciado. Y cuando le iba a decir que era un cabrito, claro, me arreó un derechazo que me ha callado. Vamos, que, vamos, que. ¿Y? Mira, estábamos allí, en mitad de la calle, sí, cerca del club. Sí. Y yo me he sentido tan mal, tan sucia, Reme. ¿Por que, qué? Porque no me atrevió a entrar para que no me vean así. Que cuando llego a casa estaba todos en la cocina y no quería entrar. Es que había fuego, hija mía, nos ha pasado de todo. De verdad. Uy, no sabes qué día. Y me he venido aquí a llorar a tu cuarto, perdona, Reme. No, te preocupes, has hecho bien. Si aquí se llora muy bien, hija. Uf, no las lloreras tengo yo aquí. Y además no te oye nadie aquí. Aquí no te oye nadie. En tu habitación te oyen las hermanas, las nenas Jimeno. La Jimeno, la claro, señorita. No, bueno, dime, así. Reme, ¿pero por qué yo soy tan desgraciada? A ver. Hija mía, ¿por qué? Porque todos los tíos se chotean de mí, a ver. Pues porque eres muy guapa y muy sexy. Oh. Y van a ti como las moscas a la miel. Y nada más. Y además, como no ves, pues hija mía, no sabes escoger. Como no ves, no sabes escoger. Y eres muy enamoradiza, te pasa lo que a la Lady Di esa. Pero mira, yo lo que quiero es ser feliz, Reme. Claro, yo quiero ser feliz, claro, y encontrar un tío legal que me cuide y que me quiera. Claro. Yo nací para querer mucho a un tío, Reme, y tener críos con él. Claro. Como todas. Lo que pasa es que a ver dónde lo encontramos, mujer. Es que, de verdad, mira que te... Tú por Ceci, yo por no Ceci, hija mía. Desde luego, mira que se nos ha puesto difícil a las dos, ¿eh? ¿Te duele? No me hagas reír, bonita. No, si no te hago reír, ¿te duele, reina? Poquito. Cachis en la mar. Por dentro. Por dentro te duele, claro. Bueno, Reme, tengo que llamar al club, que estarán preocupados por mí. Pues hija mía, dile que estás mala, dile que estás indispuesta. Que es lo único, mira, es lo único bueno que tenemos las mujeres, ya está. Cuando estamos con alas y sin alas, le dices y ya está. Claro, reina. Guapa que eres, de mí, lo que vale. Que es muy buena amiga, además. Remy, te dejo. Que me gusta a mí lo que me dices a mí, de tú bonita, de tú. De tú bonita, pero tú también tienes carita cansada. Sí, hija mía, si es que hemos tenido un día hoy aquí, lo sabes, ha pasado de todo. Hemos tenido hasta una corrida de toros. Pero ya te lo contaré mañana todo, porque de verdad, hoy ha sido un día que pa' qué. Anda. Oye, gracias, un poquito. No, gracias por dejarme llorar aquí. Nada, mujer, cuando lo menos me he desahogado, Remy. Claro, hija. Oye, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Eres la mejor amiga que he tenido nunca. Tú también eres muy buena y de verdad que te quiero un montón. Ya verás como mañana, anímate, ya verás como mañana será otro día, mujer. Y a lo mejor sale el sol para nosotras. ¿Vamos a estar siempre debajo del nublado nosotras? No, mamita. Claro no. Que no. Adiós, reina. Adiós. Cuídate, anda. Ponte un poquito de hielo para que no se te hice, ¿eh? Claro, bonita. La puerta. Ahí, ya está la puerta, aquí. Ay, esto no veo. Ten cuidado, que eres un leñazo por ahí. Cuidado, a la derecha. No te des un leñazo. Ay, Dios mío, si es que no ve nada. Fíjate, no ve que no ha visto ni las rosas que me ha mandado. ¿Has visto, madre? Me ha mandado un ramo de rosas. No es de amor, pero es de amistad. Parece que no, pero algo es algo. Y has visto la cara de Luis, ¿no? Yo creo que estabas cocido, ¿no? Estaba un poquillo... Sí, estaba un poquillo cocido, ¿a que sí? Digo, hombre, ya lo sé, madre, ya sé que está casado y que sí, ni siquiera está divorciado. Pero, hombre, si ha puesto la cara así un poco descocido es porque le ha molestado, ¿no? Digo yo. Además, las cosas han cambiado mucho en España, madre. De verdad te lo digo. Si ya hay divorcio, sí. Y hasta anulaciones, hija mía. Y si le gusta un poquillo, pues a lo mejor se anula, digo yo. Pero, ¿por qué no me deja soñar un poco, madre? Jolín, algo tengo que hacer mientras llega el bodorrio, ¿no?
La Sonsi, mientras espera el bodorrio, pues la pegan puñetazos, la sacan los cuartos de la cartilla. Yo, como no tengo cartilla, no me puedo sacar nada, hija mía. Pero mira, el caso es esperar. Bueno, madre, no hemos hablado, no hemos comentado. Ha visto lo de la aristocracia, ¿no? Ya ves, me tuteo y todo con ellos, hija mía. Y qué maja es la condesita, ¿eh? Oh, es una chica muy maja. Y además sale en el Ola de veces, jolín, qué suerte, hija mía. Y el huracán, ¿qué? Con lo que le gusta a usted, por Dios, los toros. Me he acordado más cuando el tío hacía así, ¡ala, ala para acá, ala para allá! Y luego ha hecho así el tío, ¡tramba! ¡Bla! Muy bien ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Las cosas como son, madre. Ay, lo que hubiera usted disfrutado aquí, Dios mío. Bueno, madre, la voy a... Y además me ha mandado las rosas. Ha sido el del huracán. El huracán. El huracán ha sido, madre. Ay, qué bonita. Mire, la más bonita para usted, madre. Se la voy a poner aquí. Ya verá. Qué día hoy. Ha sido de verdad. Se la voy a poner aquí a usted, madre. Ha sido, hija mía. Ahí está, ahí está la más bonita para usted, madre, porque es tan guapa y se lo merece, además se lo merece. Si yo hubiera salido así la mitad de guapa, ¿a quién habría salido yo?